Señores, se están dando ya todos los planes que se habían advertido. Juan Guaidó propone negociar con Nicolás Maduro. Esto es una señal de que algo va a suceder. La propuesta llega después de que la Unión Europea se reuniera en Bruselas con el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, en lo que parece una estrategia para ir todos juntos por una misma dirección. Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, ha lanzado una negociación con Nicolás Maduro. Por supuesto, en ninguna de ellas se establece la permanencia del dictador en Miraflores. Y es que ha llegado la hora de la presión, el punto de no retorno. Washington estaría siguiendo sus planes. Ahora Juan Guaidó requiere de darle esta advertencia a Nicolás Maduro. Esto es para que no digan que Juan Guaidó no propuso una solución. Es algo protocolar, diplomático, parte de la estrategia y de la burocracia todo internacional para que quede registrado las acciones de Juan Guaidó. Juan Guaidó propone un acuerdo para buscar una solución a la crisis del país mediante un proceso de negociación en donde está incluyendo al régimen de Nicolás Maduro, a los chavistas, al partido PSUV y con eso también el posible levantamiento de las sanciones. Esta es una luz para el chavismo, que sí busca reemplazar a Maduro para poder seguir en el escenario político de Venezuela. Hay que ser ilusos para pensar que el chavismo y los aspirantes políticos y líderes del PSUV no desean un cambio. Por supuesto que quieren un cambio, ellos también tienen sus aspiraciones. Y ahí están varios que quieren ser candidatos a presidente por el lado oficialista. Juan Guaidó defendió que el acuerdo que podría llegar él y Nicolás Maduro debe surgir a través de un proceso de negociación entre las fuerzas democráticas que él llama las legítimas y el régimen de Nicolás Maduro, que sería el usurpador, y las potencias internacionales. No quiso decir si Estados Unidos, Rusia o que la Unión Europea o Noruega. Por ahora, el opositor dice que el acuerdo debe tener como fin salvar a Venezuela, que él lo ha expresado y se lo ha expuesto a Nicolás Maduro, que no vale tampoco cualquier tipo de negociación que mantenga lo que está hoy. O sea que es lógico que parte de esta negociación viene siendo una especie de acuerdo para que Nicolás Maduro tenga la oportunidad antes de que Washington u otros países realicen algún acto más severo. Maduro ha estado conversando con altos funcionarios de Washington para que se dé su salida de forma negociada y con un poco condicionada para que no sea de una forma humillante para Nicolás Maduro. Es decir, Nicolás Maduro quiere irse del país de una forma un poco no tan humillante, pero eso sí, quiere irse del país sin enfrentar ninguna responsabilidad criminal ni legal. Y eso es algo que le toca quizás a la comunidad internacional, como quien dice, tragar sapos, o se verán si algunas asociaciones no están de acuerdo, pero al final el mayor bien es que Nicolás Maduro salga de Venezuela. Es por ello que Juan Guaidó también cambió sus condiciones. La propuesta de Juan Guaidó es contraria a lo que él quería antes, negociar con el gobierno de Maduro. Él no estaba nunca para negociar, pero lo han mandado desde Washington a dar este paso como un intento de negociar. Venezuela necesita un acuerdo. Así lo dijo Juan Guaidó, para quien debe incluirse en el diálogo las fuerzas democráticas y los actores que sostienen al régimen. Y por supuesto también la comunidad internacional. Esto significa que un Héctor Rodríguez, Jorge Rodríguez, varios de los que son del gobierno actual de Nicolás Maduro están también en esa propuesta. Y por supuesto eso se incluye también a Padrino López, ministro de Defensa de la FAM. Y entonces desde Miraflores hay mucha cautela de lo que va a suceder ahora, porque Nicolás Maduro va a tener que dar una reacción al respecto. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.